y anoche. Chicos, buenos días. Vamos a continuar, por favor. Serían tan amables de anotarse en el chat, por favor. Nombre completo y campus, por favor. Recuerden que en cada sesión ustedes se deben anotar para tomarles la lista de asistencia, ¿sí? Por favor. Y también les pido de favor que desactiven sus micrófonos. Solamente las van a activar cuando van a participar, por favor, ¿sí? También pueden participar los que no tengan micrófono. Pueden participar en el chat. Todos son bienvenidos, todas las aportaciones son bienvenidas, ¿sí? Profe, yo no me apunté en la segunda clase, nada más en la primera. Y en esta. Ok, Sandra, no te preocupes, anótate en esta, por favor, también, ¿sí? Porque voy a tomar la asistencia en las tres sesiones. ¿Cómo vamos? Necesito que sean, la verdad, muy sinceros. Si, la verdad, sí le van entendiendo los ejercicios, sean sinceros, si no, para volvernos a explicarles otra vez. ¿Perla? Sí. ¿Sí? Ok. Vayan activando sus cámaras, por favor. Vayan activando. Ahorita vamos a hacer, voy a tomar captura de pantalla de los que tengan la cámara encendida. ¿Sí? Profe, yo batallo un poquito, es que como que a mí no se me dan las matemáticas, más bien no me gustan. Alma, ¿no le gustan? No. Es que las matemáticas son básicas para todo, en todas las matemáticas, en todos los trabajos ocupamos matemáticas. Por ahí no, sí, o sea, pero sí, trabajándolas, pues ya sí le entiendo, pero
sí batallé un poquito al principio. Ok. Lo que en cuestión de estos, en lo que es en matemáticas, simple cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra superior, sí, todo eso siempre se va a trabajar con formularios. Hay que entender nosotros los formularios para poderlos aplicarlos. Si nosotros no sabemos aplicar esos formularios, no vamos a saber dónde vamos a realizar. Otra, hay que saberle muy bien en las matemáticas la ley de los signos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a aplicar? Si ustedes no se saben la ley de los signos de memoria, no van a poder aplicar tampoco, ¿sí?, la matemática, ¿sí? Entonces, tenemos que dominar la matemática. La matemática es básico para todos. En todos los lados lo ocupamos y siempre lo vamos a ocupar, ¿sí?, en cualquier trabajo, en cualquier actividad. Ahora, si ustedes dominan las matemáticas, en todos los ejercicios lo van a dominar, ¿sí? Las tablas de multiplicar también. De hecho, a veces, nosotros, ustedes, todos ocupamos las matemáticas, las tablas de multiplicación, las raíces cuadradas, etc. Todo eso se ocupa. Vamos a ir siguiendo con las actividades, ¿sí?, de la clase. Vamos a seguir viendo lo que es capital simple. Después vamos a ir con capital compuesto, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo partes por partes en cada uno de estos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna duda antes de comenzar la clase? José Luis, Marisa, ¿no? ¿Ninguna duda? Todo vamos entendiendo muy bien, yo creo, ¿verdad? Ok, anótense todos, por favor, en la lista de asistencia. No dupliquen la asistencia, por favor. Adelante. Lo que pasa es que le quiero pedir permiso para salir de esta clase porque voy a trabajar. No te preocupes, adelante, ¿sí? Gracias. Nomás bien. Anótate, por favor, y si gustas, puedes pasar con tu trabajo. Yo los entiendo, gracias. Jóvenes. Sí, yo entiendo que tienen que trabajar para pagar la colegiatura. Yo los entiendo. Yo también trabajo en otro lado, no simplemente aquí, ¿sí? Todos trabajamos. Y de hecho, de eso se trata, de que yo los apoye y ustedes me entreguen sus actividades, ¿sí? Bueno, el día de hoy... Más tarde, el día de mañana yo voy a publicar una tarea, ¿sí?, de una simple investigación que ustedes me van a realizar, ¿sí? Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que trabajen con su cuenta de G Suite. Hay que sacarle mucho provecho a su cuenta de G Suite, la que tienen ustedes institucional, ¿sí? Hay que trabajar con documentos de Google. ¿Por qué es muy recomendable trabajar con documentos de Google? Les voy a decir por qué. La ventaja es que ustedes pueden realizar la actividad modo en línea. Tienen que trabajar con internet. La ventaja que tiene es que todo lo que hagan en documentos de Google, todo se va guardando en el Drive. Cuando se va la luz, se les apaga la computadora, ¿sí? Todo lo tienen a la nube. Lo abren con su cuenta y está su trabajo, ¿sí? Esa es la ventaja. Ahora, la ventaja también es que yo en la mayoría, ¿sí?, de las actividades... ustedes la pueden trabajar, ya sea documentos de Google, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo, todo ustedes lo tienen en su G Suite. Hay que sacarle mucho provecho a estas cuentas. No todos los alumnos, o no siempre, se da una cuenta de G Suite en las escuelas, ¿sí? No siempre. Hay varios tipos de cuentas: G Suite, Gmail, Hotmail, Hotcloud, varios tipos, ¿sí? Varios servidores, entonces, sácale mucho provecho a estas cuentas ustedes, ¿sí? Si ustedes visualizan en sus cuentas, no solamente pueden sacarle provecho a Classroom, a formularios, a dibujos de Google, o sea, sácale provecho, visualicen, exploren. Y más conocimientos tengan ustedes, van a ver que un documento se va a elaborar con más rapidez. Ahora, si ustedes trabajan con documentos de Google, no solamente a mí me pueden entregar su evidencia, ¿no? Si ustedes son creativos, ustedes me pueden entregar su link donde se encuentra su documento, en documentos de Google, ¿sí? Eso es la ventaja que te da. Ahora, si ustedes no pueden compartir conmigo el link, bueno, pues entonces solamente agrégame como editor y automáticamente llego a su documento. Es otra forma de realizarlo. Que me pueden entregar un documento, que me pueden compartir un documento, o que me pueden ustedes integrar el link de su documento. Hay varias formas de entregarme una actividad, ¿sí? Hay que sacarle provecho, ¿sí? El Classroom no solamente se salió en este año, el Classroom salió desde 2014, ¿sí? Ya tengo mucho yo tiempo utilizarlo, sé cuándo, cómo utilizarlo,
De hecho, ha hecho muchas mejoras. Anteriormente, Classroom no manejaba Meet, ahora ya maneja Meet, lo integraron en Meet, ¿sí? Entonces, las cuentas G Suite también. Las cuentas G Suite están enlazadas con su correo electrónico automáticamente, ¿sí? Cuando ustedes, yo publico algo, les llega en Classroom, les llega en el correo electrónico, ¿sí? Automáticamente. Ahora, todos ustedes están integrados en mi Classroom. Si ustedes, por ejemplo, abren un documento, Gmail también tiene documentos de Google. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes lo quieren incluir a una actividad de Classroom? No se puede. ¿Por qué? Porque está restringido que solamente de la UNT pueden acceder a ese documento. De igual manera, cuando yo publique un documento, ustedes tienen que visualizar que hayan iniciado sesión con su cuenta de G Suite. Si ustedes intentan ingresar con un correo ficticio, que quiere decir Gmail, Hotmail, no van a poder ingresar a ese documento. ¿Por qué? Porque está restringido que solamente los de la UNT pueden ingresar. Asimismo, yo, por ejemplo, si en mi Classroom yo solamente tengo con otro navegador, yo trabajo con tres navegadores, el Firefox, el Chrome, y cada uno les tengo iniciado sesión para cada cuenta, ¿sí? Ahora, no sé cómo han trabajado ustedes. ¿Trabajan siempre en Zoom o en Meet? En Zoom. En Zoom. Okay. En Zoom. No, hemos trabajado en los dos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar en Zoom y en Meet? En Zoom, la ventaja es que se escucha muy bien y se visualiza muy bien la calidad de video. Y en Meet, como que se corta tantito, ¿sí? Esa es la desventaja. Bueno, vamos a seguir trabajando, por favor. Si ya se anotaron la mayoría, vamos a pasar con el siguiente ejercicio, por favor, ¿sí? Para seguir continuando con las actividades. ¿Quién es del campus Tampico? ¿Alguien que es del campus Tampico? ¿Campus Tampico? Ok, vamos a seguir con la siguiente actividad, por favor, ¿sí? Que tengan a la mano lo que es pluma, la hoja o la hoja de Excel. Vamos a seguir con la siguiente actividad que me dice, un capital de 3.500 se invierte al 6% de interés anual durante 3 años. Calcule el capital final y los intereses totales producidos. Aquí ya tengo dos ejercicios que vamos a realizar. Vamos a realizar el capital y los intereses producidos, ¿sí? El capital final. Entonces, para el primer ejercicio, vamos a ocupar el primer formulario. Para sacar los intereses totales producidos, vamos a ocupar el siguiente formulario, que es interés total, es igual al capital inicial de hoy por el interés por los años, ¿sí? Esos son los dos ejercicios. Vamos a tener dos respuestas en este ejercicio. Anótenlo, por favor, ¿sí? Este ejercicio. Recuerden que no deben de poner el 6%. ¿A qué se debe de convertir, jóvenes? ¿Entre qué? 100. ¿Entre 100? Muy bien. Siempre todo el porcentaje que le pongan a una tasa de interés, siempre se va a dividir entre 100. ¿Sí? Ahora, si les está mencionando interés anual en 3 años, pero si les menciona meses, hay que convertirlos a años. No se puede poner en meses. ¿Por qué? Porque la fórmula está diciendo, ponga, por favor, facilítamelo en años y no en meses. ¿Sí? Es algo muy importante que ustedes deben de ser observadores. ¿Sí lo visualizan o lo amplío más?
Profe, yo en ese ya me perdí. Vamos a hacerlo lo primero igual que lo que estábamos haciendo ahorita, ¿verdad? Así es. Primero vas a sacar el capital, ¿sí? Después vas a sacar el interés total producido. ¿Cuánto de interés nos está reflejando aquí en este problema? Entonces vas a realizar dos problemas. El primero vas a sacar el capital, ¿sí? Y ya después okay. El interés total producido. Un capital okay. De 4,130 y un interés producido en total de 630. ¿Rocío? ¿Ya terminó? Ok. Ya, profe. Muy bien. Me estoy dando cuenta que sí te gustan las matemáticas o sí te gusta tu carrera. No, las dos cosas. Lo que pasa es que en la empresa donde trabajo, o sea, manejo marketing, administración, contabilidad, finanzas, tarjetas de crédito, intereses, financiamientos y todo, entonces. Muy bien. Excelente. Yo anteriormente también estuve trabajando con sus compañeros del otro semestre, que ahorita ya están ya avanzaron. También les di matemáticas financieras 1, les di matemáticas financieras 2, les di probabilidad estadística. Sí, he trabajado con varios grupos de diferentes campus también, igual de Nuevo Laredo, Monterrey, Victoria, pero la mayoría siempre me enfoco a mi carrera, lo que es sistemas. Pero siempre doy las materias. Estos son sencillos, materias básicas como matemáticas financieras, cálculo integral, cálculo diferencial, matemáticas 1, matemáticas 2, todos los de la prepa lo he dado. ¿Sí? Es algo sencillo. Sí, ahora, si te gusta tu carrera, le vas a echar mucho empeño, pero si no te gusta tu carrera, la verdad, por más que te esforcen, no lo vas a sacar adelante. Listo, profe. No me sale. No sé qué es lo que estoy fallando. Sí. Alma. ¿Cuánto te dio José Luis en un capital? 4,130 y el interés total producido 630. Exacto, muy bien. Igual de Leo Rocío, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien, va muy bien. Ahora, aquí en la clase, yo soy muy observador de quiénes terminan primero y quiénes les salen los resultados muy bien. ¿Sí? A veces hay ocasiones que yo no aplico examen, ¿sí? No aplico examen. A los que van muy bien, siempre al corriente, siempre participan, siempre terminan primero. Entonces, esos alumnos, yo no les pongo examen simplemente, ¿sí? Los pongo exentos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Adelante, Amanda. Para sacar el... ¿qué significa CEO? Capital inicial. De hoy. ¿Cómo era para sacar ese? Pones los 3,500. ¿3,500? ¿Así directo? Así, no se debe de convertir eso. Se convierte nada más el tipo de interés. Ok, entonces le pongo 3,500 por el... ¿Abres paréntesis? Ajá. El 1, recuerden que siempre lo tienen que incluir, ¿sí? Porque es parte del formulario. 1 más... Es la I, es interés, ¿verdad? Que serían el punto 0.06. Exacto, el punto 0.06, el tipo de interés. Por los por tres los años, ¿verdad? Por los años, por favor, que son tres. ¿Cómo se saca el 630? Ese es el total de interés producidos. Vamos a esperar tantito, José Luis, Rocío, a que terminen sus compañeros, ¿sí? Hay que tenerles paciencia tantito. Ya quedó. Ya terminé, profe. Ya, Saraní, muy bien. También ya. 6:30. Sí.
¿Sí, pueden, sí tienen la opción de levantar la mano aquí en Zoom? Sí, bueno, vayan levantando la mano los que van terminando. ¿4130? ¿Perdón? ¿4130? Ajá, ese es el monto obtenido. Sí, ese es el monto obtenido. Y se le va a descontar 3,500 a ese monto, ¿no? Para que nos dé 630. Utilices el otro formulario que es interés total, el que está en la parte de abajo. Es igual al capital inicial por el interés por los años. Muy bien, muchas gracias los que van levantando. Vayan levantando la mano, jóvenes, los que van terminando la actividad, para sacar un estatus de cuántos de ustedes han terminado ya el ejercicio para visualizar que vamos a continuar con los demás. Sí, sino esperarnos tantito para que sus compañeros vayan terminando. Porque ¿cuánto dijo que se le restaba y por qué, profe, sí me puede explicar? Es que necesito batallar. Okay. A ver, Alma. El primero que tienes que realizar es el monto obtenido. ¿Cuánto te dio el monto? 4,130. Ok. Eso déjalo ahí. Ahora, tú vas a ocupar el siguiente formulario que está abajo, que dice IT, que es el interés total producido, es igual a CO, que es el capital inicial de hoy, por el interés por los años. A ver. Ah, es que no había visto ese, profe. Sí, son dos formularios. Sí, no había visto. Es que nada más estaba trabajando con el otro. Ok, entonces, sí. Aplícalo, por favor. Vayan levantando la mano, jóvenes, los que van terminando, por favor. Ok, van levantando la mano, por favor, los demás. Muy bien, Diana. Ok, al parecer ya terminó la mayoría en esta actividad, ¿sí? Necesito que participen los demás, por favor, también. José Luis, permíteme tantito. Rocío también, permíteme tantito. Vamos a darles oportunidad para que participen sus compañeros, ¿sí? ¿Cuánto les dio Maritza, por favor, en el monto obtenido? En el de capital. Sí, el primero, el monto obtenido. 4,130. Muy bien. Y en lo de intereses producidos me dio 630. Ese fue lo único con el que batallé, con el de los interés producido. Porque okay. No sabía cómo acomodar la fórmula. Pero ya un compañero la envió aquí en el chat y ya de ahí me basé. Ok. América, ¿ya terminó? Sí, también me salió lo mismo. Ok, Luis Cruz, Jesús Gael. Sí, profe, son 4,130 y ya nomás es la pues yo le puse menos 3,500, pues 630 el okay, interés. Ok, Daniela Cisneros, Janet, Irving, Eliana Farías. Sí, profe, ya terminé. Lo mismo. Ok, bueno. Ya terminó la mayoría. Vamos a pasar con otro ejercicio. Llevamos tres ejercicios, jóvenes, recuerden, tres ejercicios en la clase. Vamos a comenzar con otro. Pongan atención, por favor. Dice, realiza el siguiente ejercicio. Trasladar un capital
financiero de 100 en 2 años hacia adelante. Se nos facilita diferentes tipos de interés. Número 1. Voy a hacerlo más grande para que ustedes visualicen. El 10% anual. Entonces, N es igual a 2 años. El número 2, el 10% mensual. Entonces, son N es igual a 24 meses. Y el 10% semestral. Entonces, N es igual a 4 semestres. Anótenlo, por favor. Me levanta la mano, jóvenes, cuando terminen esta actividad, por favor. ¿Sí?
Profe. Adelante, por favor. Si es de 24 meses, queda igual a 2 años, y el de 4 semestres es lo mismo, 2 años, ¿o estoy mal? No te escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? En el segundo, que es el CN de 24 meses, es igual a 2 años. Así es. Igual que el de 4 semestres, sí, te quedan 2 años. Así no, pero es. No queda igual porque uno es 10% anual y el otro es 10% mensual. Oh, sí, es cierto, tengo que hacer la multiplicación. Mensual, está gracias. Anual, mensual y semestral. Ya acabé, profe. Ok, levante la mano, por favor. Vayan levantando la mano los que van terminando, por favor. Sí, adelante, por favor, Liliana. Adelante, por favor. Muy bien, al parecer la mayoría ya terminó sus actividades en cada uno, ¿sí? Les vamos a encargar tarea, ¿sí? Ustedes van a investigar en internet, ¿sí? Les voy a poner los puntos que ustedes van a investigar para la tarea, ¿sí? Voy a poner también, se va a poner instrucciones de lo que ustedes van a realizar, los puntos que se van a investigar, ¿sí? Recuerden que ustedes ya están en la universidad. Ustedes, sus presentaciones deben de estar, ¿sí?, muy bien hechos, muy bien elaborados, están en la universidad. Todos los trabajos que ustedes me van a entregar siempre tienen que contener una presentación formal. Ahora, es creatividad de cada uno de ustedes. Yo no manejo tipo de letra, tamaño de letra, ¿sí? ¿Por qué no manejo? Porque si no, los trabajos serían iguales. Es de forma libre lo que es tamaño y tipo de letra. ¿Sí? Es creatividad de ustedes de cómo quieren elaborar su documento. Si a ustedes les gustan poner o agregar marco de agua, empaginado, encabezado, es cuestión de ustedes. Ustedes ya están en la universidad, ya saben cómo se realiza, ¿sí?, una tarea que esté muy bien estructurada. ¿Sí? Entonces, yo les voy a poner todas las instrucciones de lo que se va a realizar, asimismo, los puntos que se van a investigar. Recuerden que tienen que comparar la información que ustedes están buscando, ¿sí? No solamente de una fuente, tienen que poner también las fuentes de información de donde ustedes están sacando esa información, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden entregar, les comenté, el documento en Word o en PDF. Es libre de cada uno de ustedes, ¿sí? Es cuestión de cada uno de ustedes. Se les da de 3 a 4 días que ustedes entreguen la tarea. ¿Sí? Por favor.
¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cuál va a ser el tema de investigación, profe? Sí, se los voy a poner en Classroom, los temas que ustedes van a investigar, así mismo la hora y la fecha, se les da tiempo para investigación. Les voy a facilitar también, voy a abrir un material de donde ustedes se van a registrar, ¿sí? No van a duplicar. Asimismo, todavía no voy a abrir la tarea para entrega de evidencias, sino ya me lo van a entregar, ¿sí? Me ha pasado en ocasiones, entonces eso se va a visualizar al final, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí por el momento? Me imagino que no, que todo está siendo muy bien claro. Entonces, para la siguiente clase se va a trabajar lo mismo, el mismo ID, la misma contraseña, por favor. Recuerden que yo también voy a agregar ahí en la misma clase, ¿sí? En la materia, los links de los videos para los que no pudieron ingresar. Si un compañero de ustedes les avisa que no tiene luz, favor de comunicarse conmigo, ¿sí? Para facilitarle lo que es ya sea justificación de falta o lo mandamos con lo que es coordinador de cada uno de ustedes, ¿sí? De igual manera, se les va a facilitar a ustedes, ¿sí? Un tiempo estimado para su examen para que ustedes lo realicen, ¿sí? Va, en esta clase también va a haber exentos y cada uno de ustedes lo realice, ¿sí? Por favor. Profe, un favor, para que todos los compañeros se queden sin la duda, ¿no puede darles el resultado de las respuestas del último ejercicio? Claro que sí, muy bien. En el primer resultado, de que es el 10% anual, ¿sí? En de 2 años, les dio 120. ¿Estoy correcto? Correcto. ¿Sí? En el segundo ejercicio les debe de dar 340. Correcto. Así es. Y en el tercero, les debe dar 140. Así es. Muy bien. ¿Cuánto dijo en el tercero, profe? En el último, 140, por favor. ¿140? Así es. Ok. Gracias. De nada. Maritza. Ok. Si gustan ustedes, ya pueden ir abriendo un documento y ya pueden integrar sus evidencias. Recuerden que todas las actividades, presentación formal. Una presentación, una actividad sin presentación es anulada como cero. ¿Sí? Ok, profe. ¿Será okay. todo? ¿Alguien tiene una sugerencia, inquietud? Adelante. Profe. Adelante. A partir de hoy vamos a subir las evidencias. Sería hasta el último de la clase, ¿sí? O sea, hasta el término de la materia se va a subir en un solo documento todas las actividades. Profe, ¿cómo me puede decir cómo saber cuál es la fórmula que voy a poner en el ejercicio? Es que sí la sé hacer, pero no sé cómo se va a aplicar. Como en ese el del 10% anual, puse las dos fórmulas. Primero hice la de CN y luego le puse la de IT, pero o sea, aparte. Pero pues igual sí me dio. Ok, 120. Tienes que poner el primero, que es capital final es igual al capital inicial, abres paréntesis, 1 más el interés sí, simple sí, por los años. Sí, pero, o sea, eso sí lo hice bien. Pero solamente no sé cuál de las dos fórmulas se va a utilizar. O sea, en eso es lo que estaba batallando. En la primera, porque te está pidiendo el capital. Ajá. Y no el interés total producido. Ah, entonces la otra es interés total producido. Ok, eso es lo que no sabía. Ok, no, jóvenes. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. Que tengan un bonito día todos. Excelente tarde. Cuídense mucho y abríguense mucho. ¿Sí? Bye, igual, bye. Bye, hasta luego, cuídense.